Esta tarde Florencia Bertotti y Gil Navarro dieron una entrevista juntos en Cortá por Lozano para hablar del furor de Floricienta. Y por primera vez en 16 años el actor confesó en televisión por qué decidió dar un paso al costado en plena cresta de la ola. Esta tarde Florencia Bertotti y Gil Navarro dieron una entrevista juntos en Cortá por Lozano para hablar del furor de Floricienta. Y por primera vez en 16 años el actor confesó en televisión por qué decidió dar un paso al costado en plena cresta de la ola. Con el furor instalado por el regreso de Floricienta a la pantalla chica, ya que Telefe decidió reponer la exitosa novela de Cris Morena en el marco de los festejos por los 30 años del canal. Esta tarde se produjo el reencuentro más esperado. Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro, los protagonistas de la ficción juvenil, brindaron la primera entrevista juntos en 16 años y fueron trending topic toda la tarde. La cita fue en Cortá por Lozano y a través de un diván virtual, los actores charlaron con Vero Lozano sobre el fenómeno que causó y sigue causando Floricienta. Es muy lindo todo lo que pasa, se siente mucho y se agradece. Es surrealista. Uno no puede creer que haya pasado tanto tiempo y que esté todo tan intacto, y que sea tan genuino lo que pasa. No sé cómo explicarlo, es muy raro. Pasaron muchos años y uno está parado en otro lugar, pero es como los hijos y los nietos y cuando los abuelos te dicen que ya cumplieron y ahora disfrutan. Nosotros también ahora lo disfrutamos de yapa. Tiene ese valor agregado y es increíble y se siente. Con las redes sociales hubo una especie de fervor de repente que es muy lindo porque es mucho cariño junto y es hermoso, expresó Bertotti, mientras que Gil Navarro contó una anécdota inédita. Es impresionante y coincido de verdad con lo que dice Flor. Lo más fuerte que me ha pasado ha sido viajar y me acuerdo cruzando en un micro la frontera de Hungría a Austria. Me pidieron los pasaportes, se los devolvieron a todo el mundo y a mí tardaron un rato en dármelo. Se me acercó un soldado hablándome en alemán y me dijo, Don Frío. Una situación muy rara con un soldado. Eso me pareció impresionante. A 16 años del estreno en la pantalla chica, Bertotti y Gil Navarro solo se volvieron a cruzar en 2012 en el unitario La Dueña, que protagonizó Mirtha Legrand, pero desde entonces que no se veían. Floricienta se grabó entre 2004 y 2005 y estuvo 2 años al aire, pero al finalizar la primera temporada, el galán decidió bajarse del proyecto. Nadie entendía por qué se iba de semejante tanque, y a lo largo de los años Juan no hizo referencia al tema. Hoy por primera vez lo habló públicamente en el magazine Éxito de las Tardes de Telefe. Fue el periodista Nico Peralta el que introdujo el tema. Mucha gente vio Floricienta y otra la está descubriendo ahora, por eso no vamos a spoilear la historia. Pero sí se sabe que fueron 2 temporadas, Flor protagonista absoluta y el otro día aquí Cris Morena contó que no entendía por qué al terminar la primera temporada el Freezer, personaje de Gil Navarro, se iba. Después te entendió a vos Juan. ¿A ustedes qué les pasó con eso? ¿Y cómo fue la despedida interna del protagonista que se iba y que fue tremenda y muy triste? Disparó el panelista de Cortá por Lozano. La que recogió el guante fue Bertotti, quien respondió, para mí como compañera. Fue doloroso porque lo disfrutábamos mucho, y teníamos un código para trabajar donde las cosas salían fácil y rápido. Ya cuando algo está instalado, uno dice, ay, bueno, sí, es seguir fluyendo. Obviamente nosotros lo hablamos con Juan y uno lo entiende. Yo misma. Al año siguiente tampoco pude seguir con el programa porque todo era mucho. Era lindo y espectacular, pero era un montón de trabajo y de exposición. Desde el lado personal lo entendí, pero lo que lloré, y lo que lloramos adentro y afuera del set fue mucho. Se lo extrañó porque fue difícil acomodarse al cambio. No era un cambio menor sino uno muy grande y Juan es una persona súper profesional, es un señor y era un placer trabajar con él. Entonces, fue como un uy, ¿qué pasó? ¿Cómo vamos a continuar? Y en la historia fue desgarrador porque fue duro, pero así es el amor a veces en las novelas. Luego, sí, llegaría el momento más esperado. Por fin Gil Navarro revelaría los motivos por los que decidió decirle adiós a su personaje de Federico Fritzenwalden en la exitosísima ficción de Cris Morena.
Estoy de acuerdo y es verdad. Yo no he hablado mucho de esto en público a lo largo de los años, pero sí coincido con Flor, fue difícil, y fue triste también. De alguna manera les pido mil disculpas tanto a Flor como a los que han llorado tanto. La explicación es que en ese momento yo necesitaba, siempre fui muy culo inquieto y necesitaba poder hacer otra cosa. Probablemente en ese momento, ahora no tanto, pero en ese momento tenía el prejuicio de pensar que quedar atado o sujeto 2 o 3 años a algo que fuera infantil no me iba a permitir desarrollar otras cosas en otros espacios y hacer otras cosas como actor. Mirando hacia atrás, uno es uno y sus circunstancias, pero luego con el tiempo aprendí a entender que esos prejuicios no sirven y en realidad son propios. No tienen que ver con la mirada de los demás, pero en ese momento lo que necesitaba era hacer otras cosas. Ese fue el motivo, pero afortunadamente me lo entendieron, sostuvo el actor. En ese momento, Vero Lozano le dio su devolución y expresó, es muy lindo, honesto y sincero, lo que estás diciendo Juan y todos en diferentes instancias de nuestras vidas atravesamos por lo que vos estás contando, y lo lindo es que lo estás poniendo en palabras. Lo fantástico es que fuiste honesto con vos mismo en ese momento. A lo que el artista completó su idea. Hay algo ahí para traer una frase shakespeareana, cuando uno es honesto con uno mismo, no puede ser falso con nadie. Y la actuación no tiene que ver con mentir sino con decir la verdad, y para decir la verdad hay que sentirla. Después, habrá gente que lo pueda entender y otra que no, pero la libertad como yo la entiendo tiene que ver con poder elegir, cerró Juan. Fin del misterio.